Bienvenido al programa Amar es Todo. Estamos en la serie Amores Saludables, tratando temas un poco difíciles de tratar, algunos un tanto duros, algunos probablemente al ver algunas temáticas saldrán arrancando, pero es importantísimo que algunos de estos temas sean tratados, porque de no ser tratados terminamos obviándolos, dejándolos a un lado. Y el tema de hoy es un poco duro. ¿Qué resguardos debería tomar una persona que está viviendo violencia en su casa o en su relación, en su vínculo, y decide alejarse de la persona que lo está dañando? Mientras hacías la introducción, yo pensaba que muchas veces nos inmovilizamos por los miedos. Tenemos miedo a tantas cosas. Incluso tenemos miedo a vivir una vida más sana, más digna, más tranquila. Y por eso necesitamos algunas directrices para poder saber qué hacer en este caso cuando estamos bajo la violencia. Muy bien, para ti, según tu opinión, ¿cuál sería la primer medida que deberíamos tomar si estamos viviendo en un círculo de violencia? En primer lugar, y que no solo para mí, sino para todos los que trabajamos con el tema y hay muchas investigaciones en el asunto, es determinar qué tipo de violencia estamos viviendo y cuál es la gravedad de la violencia que estamos viviendo. Porque de eso dependerá el tipo de acción que tomemos. Porque no es lo mismo estar viviendo una violencia donde estoy siendo golpeado, humillado, maltratado, que una violencia donde simplemente ha habido una explosión y estoy viendo que el asunto va en aumento. Cuando hay amenazas y cuando hay la vida está en juego, es una instancia. Cuando eso no ocurre, es otra instancia. Entonces, hay que determinar qué tipo de violencia estoy viviendo. Ahora, ¿tú crees que el violentado está capacitado para determinar que el grado de violencia que está viviendo y que su vida está en peligro? No, definitivamente no. ¿Por qué no? No, porque la mayoría de las personas ya habría salido a la primera de la situación en la cual está viviendo. Pero si se quedó, empezó a ser envuelto. Esto es una cuestión como una maraña. No sé si entiende la expresión maraña, pero te va cubriendo y vas perdiendo visibilidad. No, objetividad. No ves las situaciones. Porque ya el hecho de normalizar el insulto es parte de un mal desarrollo. Si yo incorporo el maltrato psicológico, por ejemplo, como parte normal y lo normalicé en mi cotidianidad, entonces ya eso ya muestra que hay un grado de daño. Pero digamos ahora cuando se mantiene esta situación por años, entonces la situación se convierte en problemática. Ahora, plantearnos este tema tiene un componente pragmático. ¿Por qué? Y un componente, además, estadístico horrible. La mayoría de los femicidios, es decir, de los asesinatos en el contexto de violencia machista y sexista, ocurre cuando las personas deciden abandonar o abandonaron a su maltratador. Entonces, podríamos decir que ese es el momento crucial y peligrosísimo. Es el momento para más. El abusado. Claro, es el momento más difícil. ¿Por qué? Y hay una explicación para esto, esto no es casual. Cuando. No olviden que hemos repetido en otros programas constantemente la idea de que la violencia está vinculada con el control y con el poder. Y cuando el abusador se da cuenta que está perdiendo el control, entonces se descontrola y se desespera. Y entonces su violencia crece, va en aumento, porque cree, absolutamente errado, que de esa manera va a lograr manejar y manipular a la otra persona para que se quede. Okay. Entonces ya tenemos la persona que ha visualizado que está en peligro. ¿Cierto? Que está corriendo peligro y está creciendo esa violencia. ¿Qué resguardos debe tomar? En primer lugar, y va a sonar extraño lo que voy a decir, no lo anuncie. No lo digas. No empieces con que te voy a dejar, te voy a abandonar. No lo digas. No lo amenace. No lo amenace.
porque eso es tratar de apagar el fuego con gasolina. No avises. Recurre a instancias externas. Ampárate en instancias externas. En primer lugar, si tienes en tu ciudad, en el país donde vives, la posibilidad de tener una instancia del estatal que te ayude, bien. Si no, una ONG. Alguna instancia que te pueda guiar en el proceso. Y ahí es todo un proceso este caso de abandonar a una persona que maltrata. ¿Por qué? Porque como se sabe que las posibilidades de tener reacciones polares, es decir, irse de un extremo a otro, son muy altas, entonces hay que resguardarse. Entonces, no lo anuncias y busca ayuda externa. Eso como primer paso. Segundo paso, prepárate. ¿Qué voy a hacer después? ¿Dónde me voy a ir? ¿Qué decisiones voy a tomar? Prepárate y hazlo conscientemente. En ese preparar implica cosas tan simples como, por ejemplo, tomar tus documentos de identidad. Toda tu documentación. Toda tu documentación y sacarla de tu casa. Y de los hijos. Y llevarla, y de tus hijos, perdón, y llevarla a otro lugar. Porque, aunque parezca irracional, porque esto hay, en esto no hay racionalidad. Hay casos de secuestros, hay casos de doble identidad y una cantidad de cosas en el contexto de gente que se desespera porque te van a abandonar y toma decisiones pero horribles. Entonces, la experiencia tenemos al respecto. Sí, toma los documentos legales de tus hijos, los tuyos, y llévalos a otra parte, ponlos en resguardo. Si no confías en nadie, entonces busca un casillero de contrata un casillero, ya sea de un correo, que los hay, o de un banco. Y si no puedes, eso, busca una amiga. Alguna amiga, algún amigo, dale en un sobre cerrado, dile, guárdame esto, por favor, no lo abras, es algo personal, guárdamelo y punto. Exacto. Y no se lo entregues a nadie que no sea yo. Eso. Guarda dinero. Eso es un poco difícil para algunas personas para algunas personas, dicen que no tienen recursos y están muy limitadas. Sí, porque también el maltrato, cuando hay maltrato también hay control monetario. Pero busca la forma de guardar dinero. Puedes, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria a tu nombre, solo, callado, en silencio, y pedir a tu familia o a alguien que te depositen dinero en esa cuenta, pero guarda dinero porque al salir necesitarás recursos. Y necesitas ampararse en un lugar que sea absolutamente desconocido del abusador. Sí, pero con protección. Ahí entramos en el tema de las redes. Cuando las ONG trabajan para proteger, esto parece de película. Sí. Pero yo quiero decirles que no es película. Es una realidad. Es una realidad constante. Tan tétrica, tan difícil. Por ejemplo, voy a mencionar solo un caso. Está probado que en los Estados Unidos la mayor parte de los secuestros infantiles son hechos por padres, especialmente cuando hay violencia. Y lo hacen porque de esa manera maltratan al otro. Claro. Ahora, hacen daño donde más le duele al otro. Al otro, que es los hijos, y no ver más los hijos. Y eso es terrible, es dramático. Sí. Y eso es mantener, digamos, un daño permanente. Entonces, hay que tomar resguardo. Los femicidios, se han hecho estudios sobre femicidios. ¿Cuándo se produce la mayoría de los femicidios? En el abandono. Claro. Y muchos esposos y esposas han muerto. Han muerto después que decidieron abandonar a la persona que los maltrataba. ¿Por qué? Porque van y en Chile acaba de terminar un juicio horrible de una mujer que perdió sus cuencas oculares y casi murió en las manos de su abusador porque no aceptó el que ella lo abandonara.
Y claro, ella queda invalidada el resto de su vida, perdiendo su vista. Claro. Pero ahora el hombre ha sido condenado por cadena perpetua efectiva sin derecho a libertad. Pero el daño ya está hecho. Cuando podría haberse tomado ciertos resguardos anteriores. Yo creo que hay personas que pueden minimizar lo que estamos diciendo, porque dicen, pero si podemos, si hay reconciliación, si él puede estar tan arrepentido, si sabe que me voy a ir, está en juego la familia, porque él ama a los hijos y él se arrepiente, etc. Estamos hablando de un proceso muy largo donde se ha producido daño, donde la violencia no para, donde la persona no ha buscado ayuda. Los violentos y violentas tienen que buscar ayuda para poder calmarse. Y si esa persona nunca ha buscado ayuda, se está en manos muy peligrosas. Entonces, eso es lo que nosotros hemos ido aprendiendo a través de los libros, de las experiencias. Entonces, esto no es exageración. Yo recuerdo una frase utilizada por una persona que atendimos en algún momento, cuyo hijo fue secuestrado por su ex esposo. Y me dice, repito todos los días la frase que alguna vez me dijiste. Yo dije, nunca dejes solo a tu hijo con él. Claro. Y ella me dijo, como reacción, pero si es el papá, ¿qué le va a hacer? El problema no es lo que le va a hacer a él, no le hizo nada. Entre paréntesis, lo separó de la madre. Le hizo, pero lo secuestró para producir un daño. Entonces, tengan cuidado. Esta cuestión no es juego. Necesitamos tomar resguardos. Los resguardos son resguardos globales. Ahora, puede que parezca exageración. Y puede ser que muchos de los resguardos que tomamos, entre comillas, no sirvieron. Porque la persona no reaccionó como... Exacto. Pero en buena hora. Uh-huh. No reaccionó porque como porque no se está esperando que llegara, claro, a ese extremo. Simplemente esta es una cuestión de tomar los resguardos para que no ocurra. Aparte de juntar algo de dinero, si se puede, necesitas establecer los planes. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir, por ejemplo? Entonces, ahí necesitas una red de apoyo. Hay países que han generado, por ejemplo, casas de acogida para mujeres golpeadas y en dos países casas de acogida para varones maltratados, que es lo menos. Hay algunos varones que escuchan eso y se ríen. Yo dije, esto no es una cuestión para la risa, es una cuestión muy seria. Claro. Porque tú no estás en los zapatos de la persona que está en esa situación, cuando ve amenazada su vida, etc. Hay países, como por ejemplo, que han incorporado legislaciones, estoy pensando en Nueva Zelanda, por ejemplo, que incorporó la legislación de protección a mujeres abusadas o mujeres que tienen peligro de vida. Entonces, les han dado amparo, como así como se da amparo político, uh-huh, les han dado amparo de protección a mujeres extranjeras que las han recibido bajo esa premisa, y así sucesivamente. Lamentablemente, esta empatía no existe en todas, uh-huh, partes. Tienes que pensar qué vas a hacer. Ahora, hay muchas mujeres, especialmente mujeres, porque los varones resulta un poco más sencillo culturalmente, pero hay muchas mujeres que se paralizan porque no saben dónde van a ir a parar. Claro. Y algunas, lamentablemente, por ese no saber y no buscar y no preguntar y no crear una red de apoyo o no acercarse a instancias estatales o a ONGs, uh-huh, se paralizan de tal modo que terminan no tomando ninguna decisión y terminan quedándose con el abusador. Exacto. Lo cual genera al final un mecanismo horrendo. Cuando vienen a reaccionar ya han pasado años, décadas muchas veces, y el daño es mucho más profundo. Claro. Es necesario tener resguardos legales también al respecto. Bueno, esa es otra etapa. Que hay que también andar con cuidado con los resguardos legales. Uh-huh. Porque no todas las legislaciones actúan de la misma forma. Entonces hay que enterarse de cómo funciona su país. Por eso que conviene acercarse a organizaciones que trabajan con mujeres golpeadas o con varones golpeados,
que trabajan con personas abusadas. Por ejemplo, estoy pensando en un caso que nos tocó en alguna ocasión, en un país X. Ella fue a solicitar ayuda a la jurídica. Uh-huh. Y lo primero que hicieron fue enviarle a él un memorándum avisándole que su esposa había pedido ayuda jurídica. O sea, fue horrible. Claro. Entonces, esto, hoy día se está usando mucho la figura del mediador. Claro. Ahí sí es distinto. Cuando se media, cuando se llama a las partes para poder buscar un acuerdo. Entonces, en esos casos, ya las personas andan un poco más con cuidado porque están sobre aviso. Aunque hay que ser honestos, muchas personas que están sobre aviso reaccionan, pero de una forma horrible, con la persona a la cual está siendo abusada. Entonces, si tienes recursos, busca algún abogado o abogada especializada en el tema, porque no todos están especializados en el tema. Uh-huh. Si no tienes recursos, busca alguna instancia legal que te oriente, uh-huh, cuáles son los pasos legales que deberías dar en este caso. Siempre pensando en el resguardo personal, siempre poniéndose en la peor situación, siempre pensando que la persona puede tener la peor de las reacciones. Y si no ocurre, en buena hora. Ahora, todos los seres humanos tenemos amistades, unas más profundas que otras. Si a veces a alguien le da miedo, tiene temor, le da vergüenza, no se atreve a hablar de su problemática, puede hacerse acompañar. Siempre va a haber un amigo, una amiga que le pueda ayudar. Entonces, para pedir ayuda no hay que tener vergüenza, porque a la postre, las personas que se ven ya aliviadas de este abuso violento, de esta violencia que las ha acosado por mucho tiempo, se preguntan, ¿por qué no lo hice antes? Es una pregunta muy recurrente. ¿Por qué no lo hice antes? Si... Es recurrente y es corrosiva también. Claro, porque ahí se dan cuenta de que habían estado inmersos en un hoyo tan profundo, tan triste, tan dañino, que al verse liberadas de eso, de liberadas esa opresión... O liberados, ven la diferencia. Como todo proceso es muy difícil y cuesta, pero a la postre alivia. Yo me quedé pensando en lo que te acabo de decir, Mary, porque... Hay algunas personas que les parece inconcebible pensar en que hay varones que también están siendo maltratados. Pero los hay. Los hay. Y nos ha tocado casos. Sí. Que llegan con mucha vergüenza a admitir que tienen... Es un problema de machismo también. Oh, sí, les sí, da sí. vergüenza reconocer que la mujer los maltrata, que les pega. Y también verbalmente. Verbalmente. Tú nunca has hecho eso, ¿verdad? Tú todavía no has reconocido. No hagas esa broma, no que te lo creen. El problema en esta situación es, si yo no admito que hay una situación tanto para varones como para mujeres, y que el problema es transversal. Sí. O sea, hay que reconocerlo. Hay más mujeres dañadas que hombres. Hay un alto porcentaje de mujeres y niñas maltratadas por la violencia machista y sexista. Exacto. Sin duda, el porcentaje es altísimo. Pero también hay un segmento culturalmente maltratado de varones. Claro. Que se hace un proceso de minusvalía psicológica, de humillaciones, de maltratos económicos, de manipulaciones. Hay algunas mujeres que son expertas en eso. Uh-huh. Pero es un segmento, menos mal, minoritario. Y hay otro segmento, que estadísticamente también es minoritario, de un maltrato cruzado. Cruzado. Donde la violencia es de ambos. Uh-huh. En grados distintos, pero de ambos. Claro. Ahora, desde la perspectiva de la violencia infantil, ahí la cosa cambia radicalmente. La mayoría de la violencia hacia niños la provocan mujeres. Claro. Y hay una cuestión estadística también, porque la mayor parte de los niños pasan más tiempo con sus madres, pero resulta que es abismante la cantidad de mujeres que maltrata a sus hijos. Entonces ahí cambian los porcentajes, aquí es la inversa. Ahora, aunque no es nuestro tema en este momento, estamos en contra
en absoluto del maltrato físico a los niños. Físico y psicológico. Psicológico, verbal. Obviamente, claro. A los niños no se les maltrata, no se les golpea. Ese es el, ese es el tema. Es un punto. Ahora, que no quería quedarme callada en ese aspecto porque empieza una espiral también con respecto a ellos y también formamos. Y sí, es pertinente mencionarlo. Uh-huh. Ahora, volviendo al tema del resguardo, esto no es exageración, no. Esto es autoprotección. Yo le digo a algunas mujeres y a algunos varones, por ejemplo, estoy pensando en un varón que se quedó con una mano adelante y otra atrás, porque literalmente la esposa le quitó todo. Todo. Aparte de maltratarlo, le quitó la dignidad. Le quitó su todo. Le vació las cuentas bancarias, le vació la casa, perdió la casa porque él no se dio cuenta, firmó papeles que no tendría que haber firmado, digamos, de manera ignorante, y el hombre quedó sin nada. Claro, en algún aspecto él me decía cuando conversábamos, esto fue liberador porque tengo que comenzar de cero. No estamos hablando de un profesional que podía seguir gestando. Fue lo doloroso de haber sido maltratado durante tanto tiempo y que finalmente la mujer, cuando vio que él se iba a alejar, decidió. Esas historias no terminan bien porque esas personas que actúan así tarde o temprano reciben la consecuencia de haber obrado de esa manera. Claro. Pero hay que tomar resguardos. Tienes que protegerte. Y algunas personas, cuando yo les digo esto, me dicen, ¿pero cómo voy a proteger de alguien que ha sido mi compañero? Sí, pero cuando estás en un contexto de violencia, es esperable cualquier cosa. Uh-huh. Tienes que esperar lo peor. Porque, por ejemplo, esa madre cuyo hijo fue raptado, secuestrado. Jamás se lo imaginó. Jamás se lo imaginó. Nunca. Menos en un contexto cristiano. Ni en sus peores pesadillas, uh-huh, que el hijo iba a ser raptado. Nunca. Nunca. Esa madre que el esposo, que tengo otro caso donde fue a la inversa, el esposo la dejó sin nada, absolutamente nada, haciendo trampa legal, utilizando las leyes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los resguardos nunca están de más. Y aunque parezca exageración, la vida es un bien, es un valor que tiene que ser preservado. Y si tienes que exageradamente hacer algunas cosas con el propósito de salvaguardar tu vida y la integridad física y emocional de tus hijos, hay que hacerlo. Ahora, no hay que minimizar a la persona que está sufriendo violencia. Hay cosas que no debemos decirle a una persona que está sufriendo violencia. Como, por ejemplo, ¿qué haces tú que a lo mejor mereces que te maltraten? Por muchas equivocaciones que nosotros podamos cometer, nadie merece ser maltratado, ni físicamente, ni verbalmente, ni psicológicamente. Tenemos derecho a equivocarnos, todos nos equivocamos, pero no a ser maltratados. Entonces, no nos pongamos jueces de nadie. No juzgar a esa persona que ha sido maltratada, no minimizar lo que le pasa, especialmente si nosotros no lo hemos vivido. O otra frase que mucha gente utiliza, yo nunca lo permitiría. Un momentito. Tú no sabes cómo actuarías en una situación como esa. No tienes la más mínima idea. Porque nadie de esas personas que llegó a ese contexto de violencia quiso nunca se desea racionalmente estar en esa situación. Así que no digas eso, porque no sabes lo que estás diciendo. Hoy hay otras personas que dicen, no, sí, no es para tanto. ¿Qué sabes tú? Hay un libro que se llama Detrás de la Puerta, claro, donde los individuos y las individuas, fuera de esa puerta hogareña, tienen un comportamiento ejemplar. Son personas agradables, tienen buen trabajo. Simpáticas. Son simpáticas, querendones con los niños, etc. Pero dice que ellos abren esa puerta y luego la cierran, entran a su hogar y detrás de esa puerta sucede o despierta el infierno. Entonces, el libro
se dedicaba a revelar esas conductas que se ocurren solamente detrás de la puerta. Sí, es una autora española, el libro lo publicó la editorial Norma de Colombia. Entre paréntesis, lo recomendamos. Y lo recomendamos porque es muy decidor en algunos de los aspectos que menciona. Ahora, ningún resguardo está de más. No. Ningún resguardo. No es exagerar. Por ejemplo, hay ciertas personas que abusan de estos resguardos, digamos, mienten, sí, pero esos son los menos. Pero la mayoría de las personas tiene que hacerlo con el propósito de salvaguardar un valor que es extraordinario y que es irrecuperable. Si perdiste la vida, ¿con qué te queda? Nada, pues. Entonces, resguardar la vida nunca está de más. Protegernos frente a este tipo de situaciones. Y si alguno de nuestros queridos televidentes nos está viendo o nos está escuchando a través de la radio o nos está viendo a través de la internet, en primer lugar, no condenes, ni juzgues, ni hables en contra de una persona que está tomando algunos resguardos frente a esta situación. La violencia es un tema muy complejo y ni siquiera los que lo están viviendo lo entienden. Así que tenemos que guardar silencio, porque de otra manera podemos cometer muchos errores. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.